Sorry, I don't understand. Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Cómo trasladar los mercados mayoristas afuera de las ciudades. Lecciones aprendidas. El primero de nuestra serie de seguridad alimentaria en ciudades de América Latina y el Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID, y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimientos sobre los desafíos, oportunidades y recomendaciones de líderes urbanos que están impulsando políticas para garantizar la seguridad alimentaria y promover el abastecimiento local y regional de alimentos a través de la reubicación de los mercados mayoristas en nuestras ciudades. Antes de comenzar, quisiera informarles que este webinar se va a llevar a cabo en español, pero podrían oírlo en inglés y portugués a través de la interpretación simultánea. In the bottom of the screen. Solo tienen que hacer clic en el icono del mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. En caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregarla a la sección de las preguntas y respuestas que tenemos en el chat de Zoom. Además, la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. Pueden encontrar el link para esta sesión en nuestro canal del chat. Para quienes apenas acaban de unirse, la Red de Ciudades del BID es una plataforma de integración regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, soluciones y buenas prácticas entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial que tenemos en el desarrollo urbano, la red genera también oportunidades de diálogo entre las diferentes divisiones del BID y los sectores público, privado y académico en sus más de 250 ciudades miembros. De esta manera buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo y de la gestión urbana para la construcción de capacidades de los funcionarios de las ciudades y la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para obtener más información e inscribir a sus ciudades en la red de ciudades, pueden seguir este link que estamos poniendo en el chat. Antes de dar inicio a este webinar, quisiera compartir con ustedes nuestro plan de trabajo para que no se pierdan ninguna de las sesiones que puedan ser de su interés. El webinar de hoy, de cómo trasladar los mercados mayoristas fuera de las ciudades y las lecciones aprendidas, es el primero de una serie de tres sesiones que llevaremos a cabo sobre seguridad alimentaria. El segundo y tercer webinar, como pueden ver en la pantalla, se llevarán a cabo el 9 de agosto y el 18 de octubre. Así que, por favor, si tienen interés, pónganlo en sus agendas. La idea es que abordaremos temas cómo los sistemas alimentarios y los sistemas de ciudades, así como la realidad migratoria y la seguridad alimentaria en los lugares donde se reciben. Este año también llevaremos a cabo dos series de webinars más. Una de ellas, la serie de desarrollo orientado al transporte, que iniciará también en el mes de agosto, y la de acción climática en ciudades de América Latina y del Caribe, que llevaremos a cabo, empezaremos en el mes de septiembre. Para participar en estas series, no olviden suscribirse en nuestro newsletter para que reciban las invitaciones y los links de registro. Pueden encontrar el link también aquí en el chat de Zoom que lo estamos poniendo. Ahora sí, empecemos la sesión de hoy sobre la seguridad alimentaria y el traslado de los mercados de alimentos a las afueras de las ciudades. La seguridad alimentaria implica garantizar que todas las personas tengan acceso físico, económico y social a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Para lograrlo, es necesario establecer una cadena de valor que conecte las áreas rurales, donde se produce la comida, con las áreas urbanas, donde se consume en gran medida. Y que se prevé que para el año 2050, más del 80% de los alimentos se consumirán en las ciudades. En este sentido, los mercados juegan un papel fundamental en toda esta cadena, porque desempeñan un papel vital para toda esta seguridad alimentaria. Y si tenemos en cuenta que una parte importante de la población más vulnerable vive en áreas rurales y en la periferia urbana, ¿deberían entonces los mercados mayoristas estar ubicados fuera de las ciudades? Bueno, pues este es el objetivo que tenemos hoy en este webinar. Tratar de contestar esta pregunta y analizar
como algunos gobiernos nacionales y subnacionales lograron trasladar los mercados mayoristas a las afueras de la ciudad, con el fin de mejorar el acceso directo a productos frescos, a la par, impulsar el desarrollo económico y las cadenas de valor. Asimismo, por medio de la experiencia de ciudades de América Latina y Europa, se discutirá la importancia de tener una estrategia diferenciada para cada ciudad, teniendo en cuenta su contexto y el crecimiento de su población. Bueno, pues entonces hoy nos acompañan, tenemos un panel maravilloso, nos acompaña Joao Tiago Martins Carapau, que es el gerente general de CIMAP, que es la Sociedad Implementadora de Mercados de Abastecimiento de Portugal. Bienvenido, Joao. También nos acompaña Daniel Garín de Nardo, que es el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de Montevideo. Muy bienvenido, Daniel. Y finalmente, Elian Steinmeier, que es la directora general del mercado mayorista de frutas y verduras y flores de Hamburgo, en Alemania, miembro de la Asociación Nacional de Mercados, GFI, y de la Unión de Mercados Mayoristas. Esperamos tener una muy fructífera conversación el día de hoy, pero antes de comenzar, tenemos unas preguntas para la audiencia. En esta sesión vamos a empezar a utilizar la herramienta llamada Mentimeter, a través de la cual ustedes podrán contestar en tiempo real, escaneando este código que está en la pantalla o ingresando al link que les estamos poniendo en el chat, en donde está la pregunta exacta. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos para pedirles a ustedes? La primera es: ¿a qué sector pertenece cada uno de ustedes? Esta información es muy útil para nosotros. Si hacen parte del sector público local, del sector público nacional, del sector privado, de la sociedad civil o de la academia. Por favor, entonces, ayúdenos a contestar esta pregunta. A ver, si a alguien le falta para que pueda escanear el código y lo pueda hacer. Ahí va subiendo los números. Muchas gracias. Esta información es clave para nosotros, para todo el diseño del trabajo que hacemos y que pueda ser de mayor utilidad para ustedes. Así que muchas gracias por contestar esta pregunta. Sector público y academia son los más importantes, seguidos del sector privado, el sector público nacional. Bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces a la segunda pregunta. Y en la segunda pregunta, ¿cuál es la principal problemática que ustedes identifican cuando trasladamos los mercados mayoristas? Entonces, ¿cuál es para ustedes el principal desafío que ustedes identifican en el traslado de los mercados mayoristas? La palabra. Costos, 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 transporte. Los intermediarios. Creo que hay muchas respuestas interesantes ahí. Bueno, pues hoy conversaremos justamente sobre esto y cómo le podemos hacer frente a varios de estos temas que ustedes mismos ya han identificado. Bueno, pues ahora sin más, quiero presentarles a Ofelí Chavalier. Ofelí es especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco, quien estará moderando la sesión de hoy. Y muchas gracias, Ofelí, por estar acá con nosotros. Adelante. Muchas gracias, María Camila. Buenos días a todos. Entonces, María Camila lo dijo, es importante para las ciudades preocuparse por la seguridad alimentaria, porque mucha gente vive en las ciudades en la región de Latinoamérica y el Caribe. Pero también las ciudades pueden tener un rol de facilitador para mejor conectar oferta y demanda de comida. Y ahí se encuentra el mercado mayorista.
Y hay una razón por la cual en el siglo XIX Zola llamó el mercado mayorista el vientre de París, ¿no? Es por la importancia que tenía para la ciudad y también por el espacio que tomaba en la ciudad. Entonces, en la región, considerando que las ciudades se han crecido con un modelo expansivo y que si bien se está considerando más y más regresar a un concepto de ciudad compacta, los mercados mayoristas muchas veces se quedaron adentro de la ciudad, uno, porque se pensó así, o dos, porque la ciudad creció y se quedó dentro. Entonces, la gran pregunta de hoy es, ¿hay que moverlos o no? ¿Y por qué? Y aquí quiero agradecer el IURC, que es un programa de colaboración entre ciudades de la Comisión Europea, que nos ayudó a identificar dos casos en Europa, Hamburgo y Braga, para traerlo a este webinar y darnos un poco de inspiración para la región. Y por otra parte, como lo dijo María Camila, está el mercado de Montevideo, que puede ser como muy inspirador porque nos va a contar un poco los pequeños detalles de la gobernanza de una mudanza de mercado. Entonces, sin más, quisiera pasar la palabra a Eliane Stenmeyer. Muchas gracias, Eliane, por estar con nosotros hoy. Y Elian básicamente nos va a ayudar a responder a la pregunta, ¿hay que mover un mercado o no? ¿Y qué hay que considerar? O sea, ¿cuáles son las preguntas que hay que hacerse antes de tomar esta decisión? Muchas gracias, Elian. The floor is yours. Thanks. Thank you very much. Muchísimas gracias. He tenido algunos problemas técnicos, así que ¿podrían, por favor, ayudarme compartiendo mi presentación? De ser posible, porque he tenido que utilizar mi dispositivo móvil, mi celular. Así que la imagen es muy pequeña y no puedo ver bien. Pero bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Eliane Stenmeyer. Soy directora de una de las cadenas más grandes de alimentos en Alemania y también soy miembro del directorio de GFI, que es la Asociación Nacional de Mercados Mayoristas y Minoristas en Alemania. Representamos a todos los mercados mayoristas en las ciudades alemanas y soy miembro del directorio de la Unión de Mercados Mayoristas Mundiales. Tenemos como 220 mercados mayoristas en 40 países en cada continente. Tenemos muchos miembros en Latinoamérica, especialmente en México. Y tendremos nuestra próxima conferencia en México en octubre. Entonces, si están interesados y quieren establecer un contacto, por favor, contáctenme. Y creo que podría ser un evento muy interesante para ustedes. Colaboramos con la FAO, con Habitat y con MIT, con MIT. Trabajamos en diferentes temas, especialmente buenas prácticas, cosas como esas. Así que, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, como dije, soy de Alemania, en Europa, así que no estoy muy cerca de Latinoamérica, pero les puedo comentar un poco sobre Europa. Estuve en contacto con mi colega de México y me ha dado también mucha información sobre Latinoamérica. La situación en Europa es diferente y creo que esto les puede mostrar algo especial que deberían tener en mente cuando hablan sobre el mover los mercados mayoristas. En Europa, sur de Europa, tenemos muchos países que están produciendo frutas, vegetales, y en el norte tenemos a muchos importadores. Entonces, en Alemania, por ejemplo, tenemos más del 60% de vegetales que son importados y el 80% de las frutas no son producidas en Alemania. Entonces, esta es una diferencia. Tenemos diferentes formas de distribución en los países, en diferentes lugares de Europa. En el sur podemos ver muchos mercados semanales. Tenemos muchas salas
o salones de mercado, tenemos muchas tiendas minoristas especializadas. Cuando vamos al norte es diferente, pueden ver, tenemos muchos supermercados, tiendas de descuentos, no mercados semanales. Es totalmente diferente. Y el mercado mayorista tiene diferentes tareas. En el sur de Europa es una plataforma para productores, y si vamos al norte es para importadores. Algunos productores, por supuesto, comerciantes de mercados semanales, compradores también de estos supermercados. Y tenemos mucho comercio que se da entre los comerciantes en el mercado mayorista. Así que esta es una forma diferente en la cual funcionan los mercados mayoristas, dependiendo de la estructura de cada país. Y esto es algo que ustedes tienen que analizar cuando piensen en mercados nuevos o en mover mercados. En Alemania, o en la mayoría de los países europeos, pensamos que no es buena idea mover el mercado a otro lugar porque tenemos una estructura muy, muy fuerte, muy rígida. Pero la situación entre Europa y Latinoamérica es completamente diferente. Cuando miramos una comparación entre Latinoamérica y Europa, podemos ver que el número de habitantes en París, Hamburgo, Londres está creciendo a un ritmo más bajo. En las áreas metropolitanas tenemos más habitantes, pero en las ciudades es igual, no crece mucho. Cuando miramos estas megaciudades como Tokio, o cuando miramos a Latinoamérica, Sudamérica, Sao Paulo, México, vemos que hay un crecimiento vertiginoso. Y aquí estas ciudades enfrentan retos totalmente diferentes. Y esta es una razón por la cual no se puede responder simplemente con un sí o un no a la pregunta de si mover el mercado fuera de las fronteras de la ciudad, sino que hay que mirar cada mercado, cada ciudad. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como decimos en Europa, cuando se retira un mercado, tendremos problemas en otras ciudades porque tenemos menos transporte público y para eso, o debido a eso, es un problema enorme encontrar personal si no tienen transporte público hacia el mercado mayorista que está ubicado fuera de la ciudad, va a ser mucho más difícil. Y en términos generales, si es que mueven al mercado fuera de la ciudad, tendrán un mayor volumen de tráfico en términos generales. Y hay un estudio muy interesante realizado en Londres hace unos años. Reconstruyeron un mercado y hablaron también sobre sacarlo de la ciudad o si mantenerlo dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad de Londres. Y el estudio fue muy interesante porque vieron que si es que hay un camión ingresando al centro de la ciudad y tenemos a todos los compradores yendo y viniendo de ahí, en general es menos transporte, menos tráfico. Y si se tiene el mercado afuera, hay un camión que no está ingresando a la ciudad, pero hay muchas personas que están conduciendo a través de toda la ciudad de ida y luego de regreso. Y por eso es mucho más tráfico. Así que Londres decidió construir el mercado en el mismo lugar donde estaba antes. Por supuesto, tienen menos transporte gratuito porque hay un trayecto más largo para el despacho, para la entrega. Y algo que vimos al construir mercados nuevos en Alemania es que más o menos el 30% de los comerciantes no van
a un lugar nuevo con el mercado. Tuvimos dos mercados que fueron construidos durante los últimos 20 años en Alemania, el Bremen y Frankfurt, y perdieron a muchos comerciantes, perdieron mucho negocio, y otros mercados ganaron estos espacios, pero igual hay que saber, bueno, en Alemania es un problema para los comerciantes trasladarse a otro lugar. Entonces nosotros decimos que si el espacio disponible es suficiente, es mejor quedarse en la misma ubicación y posiblemente reconstruir, reestructurar, es mejor que mover fuera de la ciudad. Eso es lo que decimos en Alemania. Pero también he hablado con mi colega y como vieron en la diapositiva anterior, la situación en Latinoamérica es diferente porque tienen este enorme crecimiento en las grandes ciudades. Y bueno, la mayoría de los mercados mayoristas fueron construidos en los años 1900 y muchos de ellos fueron absorbidos por la expansión descontrolada de las ciudades y necesitan más espacio ahora para maniobrar y para manejar los alimentos. Entonces, no solamente es que las ciudades están creciendo alrededor de ellos, sino que tienen que movilizar un mayor volumen de productos, de mercancías. Entonces, por ende, se necesita más espacio y entonces se convierte en un problema. Y tienen algunas formas de trabajar con esta situación, especialmente en horas de comercio minorista, que suele ser muy temprano en la mañana. Y en grandes ciudades hay corredores comerciales donde hay una restricción de horarios. Tareas de distribución se ven aceleradas en los territorios y con cargas consolidadas. Y esto puede ayudar por el momento, pero no es la forma de tener un manejo o una operación eficiente de un mercado mayorista. Lo que me dijo mi colega y que me gustaría compartir con ustedes cuando hablen sobre este tema es que hay un enorme riesgo de ser absorbidos en dos o tres décadas porque la población en la ciudad durante los próximos años va a crecer muchísimo. Entonces, sin una planificación responsable y participación por parte del público y de los sectores privados, inclusive proyectos nuevos para construir estos mercados corren el riesgo de convertirse en el mismo problema después de 10 o 20 años. Y eso es lo que yo les puedo compartir en base a nuestra experiencia. Entonces, conversen con los mercados locales, con las partes interesadas sobre qué es lo que desean hacer y qué es lo que necesitan, qué necesita el mercado para volverse más eficiente y para tener la oportunidad de hacer lo que tengan que hacer para alimentar a estas personas, a las personas de estas ciudades crecientes. Hay algunas cosas que son iguales. Entonces tenemos infraestructura, logística, higiene, la parte sanitaria. Todo esto es igual en los diferentes mercados. Pero sin embargo, hay cosas también muy específicas de cada mercado que no son iguales para todas. Así que tenemos que ver la estructura de los distribuidores, de los productores, qué es lo que hay ahí. ¿Y cuál es su visión de estos nuevos mercados? ¿Cuántos mercados necesitan en una ciudad grande? ¿Vale la pena tener un solo mercado en un lugar? ¿O es mejor tener dos mercados más pequeños, uno en el sur y uno en el norte, por ejemplo? Y conversar con ellos sobre el tamaño y el potencial crecimiento y qué es lo que necesitan. Para nosotros es importante que si deciden mover un mercado y encontrar una nueva ubicación para ellos, por favor, conversen con los mercados.
Hablen con ellos sobre qué es lo que realmente necesitan. Ellos son los expertos en mercados y tenemos una comunidad muy fuerte de mercados mayoristas en Latinoamérica, en Sudamérica. Tienen mucha experiencia y realmente les encantaría conversar con ustedes y ayudarles a encontrar una solución, la mejor solución para cada mercado, para cada país, para cada región. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, háganme saber y gracias. Thank you so much, Elian. Muchísimas gracias, Elian. Creo que has traído a la mesa un tema que está realmente muy cerca de nuestros corazones, que es el tema de la planificación. Así que seguro lo estaremos abordando en las preguntas. Veo que hay varias sobre este tema. Pero antes quisiera pasar la palabra a Daniel Garín de Nardo, el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de Montevideo. Y Daniel justamente va a tocar uno de los temas que abordaste, Elian, que es básicamente cómo acompañar la movida de un mercado con la planificación, la gobernanza, la participación de la gente para que se desplace con el mercado. ¿Verdad, Daniel? Todo tuyo. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Bien. Primero agradecer a la Red de Ciudades del BID y su equipo por permitirnos participar del webinar. Y vamos a utilizar un PowerPoint para desarrollar las ideas. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, yo les voy a hablar en particular de lo que ha sido el traslado de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que es un emprendimiento que empezó a funcionar hace 2 años, después de haber tenido un antecesor inmediato que fue el Mercado Modelo, que funcionó durante 84 años, y voy a tratar de brevemente explicarles lo que hicimos en ese proceso para trasladar el Mercado Modelo. Pero antes, una breve repaso de qué es lo que estamos, dónde estamos hoy, que es la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que es una plataforma que se construyó, se terminó de construir a fines del 2020 y se inauguró en el 2021, una superficie de 95 hectáreas en el borde mismo del área rural y suburbana de la ciudad de Montevideo, y que es un lugar que comercializa cerca del 70% del comercio mayorista de todo el país. Si bien está instalada en Montevideo, tiene influencia en casi todo el país. Y los números lo reflejan que participa con el 70% del mercado. La UAN además es una empresa pública, pero con gobernanza mixta, integrada por representantes del gobierno nacional, del gobierno subnacional y representaciones sociales de los principales actores que forman parte del quehacer cotidiano de la actividad mayorista en nuestras instalaciones de la UAM, y que ahí presento una foto que grafica un poco las instalaciones, donde la avenida que ustedes ven a la izquierda es precisamente el límite entre lo suburbano y lo rural del departamento de Montevideo. O sea que estamos en la zona suburbana, pero exactamente en el límite con el área rural. Llegar a este proceso de tener una instalación nueva fue la consecuencia de dejar atrás el Mercado Modelo, que es una infraestructura que se había inaugurado en el año 1937, funcionó durante 84 años. El Mercado Modelo fue el mercado mayorista predecesor o anterior a la UAM. Se creó por ley allá por el año 1934
Es una creación bastante original por cuanto se crea el mercado antes incluso de la ley de orgánica municipal. Dependía y lo regulaba el gobierno municipal, que es un gobierno subnacional, pero tenía una ley propia que regulaba su funcionamiento y que después la ley orgánica le fue poniendo más, más reglamentaciones y más normativa para hacerlo funcionar, pero que en última instancia dio esa ley 9.312 del año 1934, las principales características que tuvo el mercado modelo, donde se construyó por iniciativa privada de una sociedad anónima de productores agrícolas. El mercado nace de la iniciativa de los productores agrícolas para mejorar la comercialización de sus productos ya a principios del siglo XX. No obstante, estaba previsto de que eventualmente se pudiera remunicipalizar en el entendido de que nacía del interés de los productores, pero se visualizaba como un emprendimiento que tenía que atender a la seguridad alimentaria y ya trascendía a los productores, por eso se pensó en su proceso de remunicipalizar, aspecto que se llevó, como ahí bien dice, en el año 1989. Ya tuvo desde entrada actividades referidas a exclusión de actividades por cuestiones de ordenamiento territorial, se limitaron las actividades, o sea, el mercado modelo tenía un área donde la comercialización mayorista era exclusivamente el único emprendimiento que podía ser mayoreo de frutas y hortalizas. Hacía unas contribuciones a su funcionamiento y al propio municipio. Y lo importante es que tras la remunicipalización, en enero de 1990, se establece una comisión administradora del mercado modelo con integración mixta, y en el año 1990 empieza a haber la experiencia de una gobernanza de las instalaciones que comisión administradora fue la que condujo el mercado, gobernó el mercado modelo, hizo la gobernanza del mercado modelo, y el mismo modelo se ha utilizado para la dirección actual de la unidad agroalimentaria, que es su continuadora. Como ven, está integrado por la intendencia, productores, operadores mayoristas y minoristas, trabajadores. Esencialmente los principales actores del quehacer cotidiano estaban integrados en esa dirección. ¿Por qué hubo también que mudarlo? Porque el mercado modelo, cuando se construyó, era área rural, y en el correr de los años fue rodeado por la ciudad. Entonces empezaron a haber conflictos territoriales, pero también las propias instalaciones, por el crecimiento de la población y de la ciudad a lo largo de los 80 años, fueron resintiendo los servicios que tenía el mercado modelo. Ahí destaco los principales: higiénico-sanitario, seguridad, logístico y comerciales, ambientales, todos aspectos que fueron tensionando el funcionamiento del mercado modelo y fue necesario pensar en su traslado. El mercado modelo funcionó hasta el 19 de febrero del 2021. 3 días después empezó a funcionar la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en su nuevo emplazamiento. ¿Qué aspectos nos parece importante destacar en este proceso de la mudanza? Bueno, lo primero que fue, en el caso concreto de Uruguay, fue un proceso muy largo. 31 años fue la trayectoria para lograr la mudanza. Hubieron varios eventos muy importantes, ahí están señalados, que se fueron sucediendo a lo largo de esos años. Hubieron varios proyectos que avanzaron, fracasaron, nuevos proyectos. O sea, fue un trayecto largo. Pero yo me quiero detener un poquito más con detenimiento en los últimos 2 años de ese proceso, que fue ya, estaba decidido la infraestructura que se iba a hacer, se empezó la construcción, y ahí la mudanza incorporó el concepto de generar un equipo de gestión del cambio para hacer partícipe a todos los actores del mercado modelo que se sintieran parte de esa mudanza y se sintieran parte de la obra que se iba a construir.
Se creó este equipo de gestión del cambio multidisciplinario, en primera instancia con la mayoría de funcionarios del propio mercado modelo, que conocían bastante la realidad y el conjunto de la población en situaciones casi caso a caso, y ese equipo se le encargaron los procesos de cambio que se iban a dar, los esperados y los que se iban a instalar. Un enfoque holístico en su abordaje, pensando en el grueso de la comunidad dentro del mercado, pero también en la externa, en particular cuando hablo de la externa, la que rodeaba la zona de la UAN, el lugar donde nos íbamos a instalar, un poco para empezar a tomar contacto con el territorio y su población, haciéndole saber de que se venía un emprendimiento económico de mucha actividad y de gran porte, y además también conducir los procesos de la propia mudanza. Esto llevó a que indudablemente se hubo que necesidad de armar grupos, se trabajó con identificando los grupos de interés, ahí entre paréntesis tienen un planteo casi exhaustivo de todos los grupos que se formaron, de colectivos, donde además las actividades que se hacían dentro de cada uno de esos colectivos, se trabajaba siempre con equipos de 10, 15 personas, donde el equipo de gestión del cambio y las personas que se iban a hacer las actividades, se hacían talleres. En general, el enfoque de los talleres estuvo orientado por claramente identificar las resistencias, que normalmente en las mudanzas son las que hacen más efecto. Cuantitativamente, en general, son los más pequeños, pero cualitativamente en el proceso son los que generan más efectos adversos. Entonces se trató de focalizar mucho en los grupos que tenían resistencia al cambio, y en todos los casos se trabajó con la metodología del relacionamiento uno a uno. En general es una población, por lo menos nos pasaba en el mercado modelo, una población con bajos niveles de formación formal, que muchas de ellos representaban terceras generaciones trabajando en un mismo lugar que no había cambiado, y se precisaba de generar disposición al cambio desde colectivos que tenían bastante resistencia y que precisaban mucha interacción para poder comprender la mudanza. Como parte de esas actividades, se fue avanzando en irlos haciendo conocer los avances de la construcción de las nuevas instalaciones, talleres para abordar temas. Vale la pena, y nos permitimos comentar, de que nosotros nos mudamos en febrero, cuando la epidemia de COVID en el Uruguay estaba en su más alto nivel, o sea que a los problemas tradicionales de una mudanza se nos sumó la presencia de una alta frecuencia de casos de COVID. No obstante, era un factor que también tuvimos que incorporar en la mudanza y en la sensibilización para llegar al nuevo lugar. Lo último importante es que un emprendimiento como el mercado modelo, que fueron 84 años, generaciones enteras de gente que trabajó durante toda su vida en ese lugar, hicimos una actividad de despedida de las instalaciones, donde se generó un sentido de buscar el reconocimiento de toda su población cotidiana, de que despidiera las instalaciones en ese día. Eso sucedió el 19 de febrero. Todas estas actividades también las acompañamos, que eran parte del proyecto, de una resignificación del espacio. Entonces, tras el cierre del mercado modelo, y atendiendo que muchas veces los mercados resisten cerrar sus infraestructuras anteriores, inmediatamente de cerrado el mercado, se trasladaron nuevas actividades a la infraestructura y al área que ocupaba el mercado modelo. Entonces ahí tienen planteados actividades donde ya la semana siguiente se instalaron oficinas públicas de atención a la ciudadanía, se empezaron a hacer actividades culturales, deportivas, de esparcimiento. Parte de los terrenos se asignaron a cooperativas de vivienda para desarrollar emprendimientos habitacionales.
en un lugar que claramente estaba inserto en el medio de la ciudad y que eran una muy buena oportunidad para instalar viviendas. Debo decirle que muchos de estos pasos nos ayudó en forma muy significativa a pertenecer a la FLAMA. La FLAMA es la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento. Nosotros hicimos un proceso donde la mudanza tenía como antecedente cuando se mudó el mercado modelo, que era 80 años atrás. Entonces era muy importante nutrirnos de los aprendizajes de otros lugares. Y Uruguay, que es un país muy pequeñito, como tiene un solo mercado mayorista, para saber qué hacer en una mudanza de un mercado mayorista, fuimos a la región y la FLAMA nos ayudó en forma muy significativa a tomar elementos de análisis y conducción de la acción ordenada y planificada que llevamos adelante. El primero y más importante es que prestamos mucha atención al criterio off-on. O sea, apagar las infraestructuras que se quería cerrar e inmediatamente encender la nueva o abrir la nueva. Eso lo logramos en un fin de semana. Un viernes cerró el mercado modelo, el lunes siguiente empezó a funcionar la unidad agroalimentaria en su nuevo emplazamiento. Esto especialmente también atendiendo a este concepto que los mercados de abastecimiento son una parte muy importante de la seguridad alimentaria y tienen la obligación de abastecer a la población en forma permanente. Entonces, cuando uno quiere hacer la mudanza a un mercado y cerrar el mercado anterior, indudablemente tiene que tener presente la presión que genera la población en la demanda de los alimentos. Por eso es muy importante estar bien preparado de cerrar un mercado y rápidamente abrir el nuevo, y que el nuevo cumpla con la función que cumplía el viejo. Porque, entre otras cosas, la población precisa de los alimentos frescos en forma permanente, y si no están en un lugar, las va a ir a buscar a otro. Ni que hablar que también de la FLAMA recibimos conceptos como mejorar y contemplar que en la comercialización sigan participando los productores. Con el correr del siglo XX, muchas de las iniciativas en los mercados mayoristas empezaron por ser iniciativas de los productores, pero poco a poco fueron dejando de ser actores principales. Nosotros es un tema que lo mantuvimos y lo cuidamos en particular. Ni que hablar de que la mudanza es un gran momento de oportunidad para garantizar calidad de productos y dar pasos significativos en calidades comerciales, en calidades higiénico-sanitarias, en el abastecimiento, en el aporte a la cadena de distribución, por lo menos de precio de referencia en el punto que uno está, que es el comercio mayorista. Se reafirmaron aspectos que ya tenía la ley original del mercado modelo y que el nuevo, la UAM, lo contempla plenamente, que es las zonas de exclusión, previendo un ordenamiento territorial. Aquí la decisión fue planteada llevar el mercado al borde del área suburbana de la ciudad, pero además prever un desarrollo y uso del territorio para los próximos años, donde va a ser o rural o suburbana, pero siempre eludiendo que no haya instalación de viviendas nuevas en el entorno, de manera tal de asegurar un uso del territorio sin conflictos con los vecinos. Y ni que hablar que un emprendimiento nuevo y cada día más un mercado, por más que su objetivo central sea el abastecimiento del mercado interno, no puede perder de vista de que tiene que establecer lazos con la región, porque el comercio transfronterizo en el abastecimiento de fruta y verdura es una realidad creciente y precisa tener siempre cada mercado una fuerte vinculación e integración regional. Como decíamos, las estrategias ante esto fue sensibilizar y comunicación educativa para todo el tipo de público que informábamos. Esto ya es reafirmando el nuevo lugar donde estamos instalados. Hemos incorporado muchos
eventos masivos de vinculación de la comunidad de la UAM con la nueva infraestructura, pero además en eso le hemos incorporado de que los trabajadores, los actores, esto es una comunidad de trabajo, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sean incorporados en las nuevas instalaciones, no solo la percepción de los trabajadores, sino de la familia, vincularlos al territorio. Hemos tomado elementos de fortalecer diálogos institucionalizados que traten de brindar que brinden certezas, que mitiguen conflictos, que generen pertenencia. Aquel proceso de ir incorporándolo en la mudanza era generar pertenencia, porque generando pertenencia creemos que es una manera de, cuando empiezan a tenerse los primeros resultados, la propia comunidad, a partir de su experiencia vivencial, lo incorpora como un logro de ellos, y ni que hablar de que los aprendizajes también se incorporan más rápidamente en la medida que se trabaje fuertemente en la pertenencia hacia el nuevo proyecto. Por último, decirles que nosotros sentimos que estamos avanzando en un buen camino, estamos integrados en el nuevo lugar, afuera de la trama urbana de la ciudad, pero muy integrados. Y es un aspecto que, de vuelta, repaso en el concepto de que construimos un traslado y una preparación a las nuevas instalaciones a partir de un trabajo que fueron planificados y ordenados 2 años antes del momento de la mudanza y que hoy nos está dando muy buenos resultados y que sentimos que estamos en el buen camino de una mudanza donde se llevó afuera el mercado al borde de la trama, al borde de la zona suburbana de la ciudad, y que en última instancia esa planificación creemos que va a ser lo que va a asegurar que después de la mudanza, durante algunos años, tengamos la certeza de que funciona bien y los conflictos territoriales que muchas veces generan estas mudanzas no estén presentes. Así que por el momento era lo que quería comentarles. Les agradezco la atención. Y gracias, Daniel. Y tu presentación generó muchísimas preguntas que vamos a abordar después en nuestra conversación. Pero si revisando las preguntas encuentras cosas muy puntuales, por favor, adelante, puedes responder en el chat. Le cedo la palabra a João Tiago Martín Carapau, de Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, João. Y lo que nos vas a dar es una visión más nacional, en el sentido de que tú ves los mercados de abastecimiento de todo Portugal. Y entonces nos puedes decir un poco qué está pasando, qué ha pasado a los que se han movido y qué ha pasado a los que no se han movido. Así nos das esta perspectiva. Y después de la intervención de João, ya estaremos abriendo espacio para discusión. Gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar aquí para hablar con vosotros sobre la experiencia de Portugal. Mi disculpa es que voy a hablar un portuñol, un mix entre lo portugués y lo español. La presentación que voy a compartir con usted está en inglés. Por tanto, tenemos aquí diferentes oportunidades de... ¿están viendo la presentación? Sí, la veo. La vemos. Muy bien, muy bien. Por tanto, gustaría de comenzar de decir que precisamente es muy interesante porque voy a intentar utilizar los 8 minutos que hay para presentar algo que está un poquito a medio camino entre la experiencia que Elian nos ha compartido para los mercados del norte de Europa y la experiencia magnífica que nos ha mostrado el nuevo mercado de Montevideo. Y para decir que CIMAB, precisamente, Ofeli, como has dicho, es una firma pública portuguesa que ha desarrollado un conjunto de 4 nuevos mercados en Portugal y que ha comenzado hace 30 años, en 1993. Y por tanto, trago aquí precisamente algunas reflexiones
sobre el mercado mayorista de Braga, o nuestro mercado de norte de Portugal, más la cuestión conceptual es la misma para todos los mercados mayoristas. Aquí, en Portugal, nos habíamos desarrollado hay 20 años un conjunto de estos cuatro nuevos mercados en Portugal, que todos ellos, cuando eran los mercados antiguos, estaban dentro de los centros de las ciudades. Hoy, pasados 20 años, podemos analizar, y voy a compartir algunos datos sobre qué ha acontecido a estos mercados 20 años después de su construcción aquí en Portugal. Como lo decía, aquí nos tenemos en Portugal una empresa pública, CIMAB, que ha constituido una red nacional de mercados mayoristas que usted puede ver aquí, o norte, un mercado de Braga, un mercado que yo he hablado como la case study que tenemos aquí para compartir con vosotros, y en el norte del país. Después nos tenemos el mercado de Lisboa, de capital, el gran mercado nacional, y dos otros mercados, el sur de Portugal, Évora, y en Faro. Hay también dos otros mercados mayoristas principales aquí en Portugal, aquí o norte y centro, mercado de Puerto y mercado de Coimbra, que son de mercados mayoristas que no son de dentro de la red de CIMAB, son mercados privados, más son mercados que trabajan desde el punto de vista operacional, también en red con nosotros, desde el punto de vista técnico, comercial y mismo en proyectos conjuntos de innovación y de desarrollo de las actividades de mayoristas y de agricultores. Aquí compartí yo con vosotros las fotos que a 20 años eran las fotos de construcción del nuevo mercado de Braga. Hoy es un mercado que tiene 20 años, que tiene 4 hectáreas de área de construcción, un total diaria de 10 hectáreas, y que tiene alguna cosa como 100 productores y mayoristas. Y por tanto, es un mercado, y yo voy en final de mi exposición mostrar la fotografía, la foto actual, para ver que era claro que a 20 años atrás la decisión fue de cambiar, de salir del centro de la ciudad de Braga, donde los mayoristas tenían un mercado sin condiciones de seguridad alimentaria, de higiene, con grandes limitaciones logísticas, un mercado que no era cubierto, era un mercado que se hacía a cielo abierto, y por tanto, a 20 años atrás, un investimiento público entre el Estado central, el gobierno y la municipalidad de Braga, ha construido un mercado en Celeiros, una localidad muy cerca de Braga, cerca de 5 kilómetros del centro de Braga. Y por tanto, nosotros habíamos instalado aquí lo mercado de Braga. Lo mismo ha ocurrido a 25 años en Évora, en un mercado que estaba también en el centro de una ciudad como Évora y que habíamos deslocalizado para una periferia, una área de frontera, como en Montevideo, entre el espacio urbano y el espacio industrial, donde habíamos nos instalado en una área de 12 hectáreas y que hoy hay cerca de 70 operadores entre productores agrícolas y mayoristas. También en Faro, como es posible de ver por la foto, a 20 años atrás habíamos instalado el mercado mayorista a cerca de 10 kilómetros del centro de ciudad. Aquí había una nota importante. En Faro nos teníamos un antiguo mercado mayorista que no estaba en el centro de la ciudad. Distaba, al tiempo distaba cerca de 5 kilómetros y hoy él está un poquito más afastado del centro, más muy cerca de la principal
autovía que liga el Algarve a la capital. Para terminar, teníamos también a 20 años atrás, 23 años atrás, la gran plataforma de 100 hectáreas que habíamos construido aquí en Lisboa. Tenemos aquí casi 1,000 operadores entre productores agrícolas y mayoristas. Tenemos un mercado, y voy a hablar un poquito más sobre eso, donde ha habido una gran resistencia para transferir los operadores de tres mercados del centro de Lisboa, de la ciudad, para una periferia a 20 kilómetros de distancia al tiempo de 2000 del centro de ciudad. Y por tanto, para decir que CIMAP ha trabajado, como David ha muy bien ilustrado, nos habíamos trabajado no solamente sobre la cuestión de construir y de deslocalizar los antiguos mercados mayoristas del centro de ciudad, por ejemplo, en Braga, no solamente una cuestión de arquitectura, de ingeniería, de construcción, más también habíamos creado mecanismos de trabajo conjunto con los mayoristas, con los productores, al nivel de asistencia técnica. Habíamos conversado, se ha formado una asociación entre los operadores para discutir con nosotros lo proceso de cambio para los nuevos mercados, mas es evidente que hay siempre las resistencias. Y aquí puedo decir, en la experiencia portuguesa, que ha sido mucho importante de explicitar y de mantener la opción de transferir los operadores para la periferia de ciudad, porque la resistencia era muy grande y el argumento era así, vamos a ficar longe de todo. Hoy, 20 años después, no estoy longe de todo, están al centro de las grandes vías de distribución, están al centro de los grandes polos logísticos de Lisboa y de Braga, y por tanto, hoy sabemos que ha sido una apuesta muy, muy, muy importante y gana por nosotros a nivel de la planificación de la situación de los antiguos mercados mayoristas por oposición a lo que tenemos hoy. Habemos ganado este camino. Como Elian ha compartido, nosotros también pertenecemos a VUM, a Organización Mundial de Mercados Mayoristas. Es muy importante tener un network para trabajar en grupo, partilhar experiencias. Habemos recibido aquí mismo los colegas de Montevideo hay algunos años aquí a Marle, y habemos avanzado para trabajar también en mercados minoristas. Y por tanto, lo que habemos hecho es de deslocalizar los mercados mayoristas y actuar también manteniendo los mercados, evidentemente, minoristas tradicionales en centro de ciudades, y articular institucionalmente el desarrollo de los mercados mayoristas en periferia con el desarrollo, innovación, rehabilitación de mercados minoristas en el centro de ciudades. Y CIMAP, con una empresa como una firma pública de ámbito nacional, ha articulado con diferentes municipalidades para desarrollar proyectos de consultoría, de innovación, de rehabilitación de este tipo de mercados en toda área de Portugal. Y por tanto, cuando llegamos aquí, vemos que es posible de constatar que en 2002, la foto que tienes aquí era la foto inicial del mercado de Braga, y hoy es evidente que tenemos aquí tres cuestiones claves. En primer lugar, tenemos una área de consolidación urbana que se ha desarrollado también en estos 20 años envuelta del mercado mayorista, y por tanto hay potencializado el desarrollo de ciudad. En hoy, nuestro desafío es cómo vamos a poder expandir el mercado de Braga
el nuevo mercado de Braga 20 años después. Es una cuestión porque ahí se ha consolidado la ciudad que a 20 años atrás era una zona periférica. Claro que todo eso se ha concertado a través de instrumentos de gestión territorial, como el plan director municipal en Braga, por ejemplo. Aquí hay, en nuestra opinión, hay cinco cuestiones llaves para analizar. Si queremos hoy expandir, hacer crecer un mercado que habemos a 20 años atrás trasladado del centro de ciudad para la periferia, hay que pensarlo que en primer lugar hay problemas siempre para poder tener área de expansión. Hay limitaciones y por tanto hay hoy una perspectiva estratégica que estamos a desarrollar, a pensar en Braga, más que tenemos ya un estudio aquí, un trabajo en curso en Lisboa, de tener un mercado mayorista discontinuo físicamente, a decir que mantenemos la misma estructura de gestión, mas podemos tener dos polos discontinuos físicamente. ¿Es eso lo mismo proceso que en Francia, el mercado mayorista de París, Rangy, está haciendo también tener un polo en la parte norte de la ciudad, en un polo en la parte sur de la ciudad, donde es lo originario mercado Rangy. La otra cuestión clave es garantizar, siempre que trasladamos un mercado mayorista del centro de ciudad, un acceso eficiente, claro, con margen de expansión a las principales conexiones rodoviarias y mismo ferroviarias, si las hay, porque es muy, muy, muy importante. Nuestra experiencia muestra que 20 años después, las cuestiones de las conexiones rodoviarias ha sido una cuestión clave. Y por tanto, la distancia de 20 kilómetros no tiene cualquier significado si tenemos, evidentemente, una conexión rodoviaria eficaz. Podemos trasladar un kilómetro, si no hay conectividad, no hay sentido de hacer ese traslado. Una tercera cuestión es precisamente la cuestión de interligar este tipo de estrategia de traslado con lo planeamiento, lo desarrollo urbano y las cuestiones ambientales. Y por tanto, ¿cómo podemos hacer una conexión entre eso? Pensar siempre que construimos un mercado tenemos que tener un área de expansión, de resguardo por una futura expansión. Y terminar para decir que la gestión es siempre posible, haber una gestión compartida, deslocalizada físicamente, y CIMAB es un ejemplo, porque nosotros tenemos aquí, por ejemplo, hoy estoy en Lisboa, mas tenemos aquí en Lisboa actividades de soporte a los cuatro mercados del grupo. Por ejemplo, hacemos aquí la concentración y la optimización de costos de gestión financiera, del marketing, de procesos de innovación. Y por tanto, podemos tener una firma que hace todo eso dentro de un cuadro de grupo. Y por tanto, para terminar, dejaba también esta foto de Mercado de Lisboa, de nuestra plataforma mayor en Portugal, que en 20 años se ha también consolidado con una ocupación de 100%, con una ocupación que hoy hace con que Mercado de Lisboa puede hacer lo abastecimiento de toda área metropolitana. Y hoy lo grande desafío para nosotros es cómo podemos
tener un segundo gran mercado mayorista de Lisboa, discontinuo físicamente, en una otra periferia. Como vosotros saben, aquí tenemos un río, Río Tejo, y por tanto, probablemente vamos a hacer el segundo mercado en otra margen del Río Tejo para haber una complementariedad con un mismo modelo de gestión integrado en CIMAVE, integrado, quer en Braga, quer en Lisboa, dentro de las mismas unidades de gestión actuales. Y por tanto, termino de decir que, como Elian ha dicho, y David, hoy los mercados mayoristas son absolutamente decisivos para mantener los sistemas alimentarios, para garantizar, por ejemplo, que durante la pandemia de COVID, con ahora con las cuestiones inflacionistas en Europa, con la cuestión de guerra en Ucrania, podemos tener estructuras que garanten una fiabilidad, una seguridad, una resiliencia y una autonomía de los sistemas alimentarios de cada país. Por tanto, espero que podamos compartir con vosotros nuestra experiencia que tenemos de estos 30 años aquí en Portugal. Muchas gracias. Gracias, João. Quisiera un poco compartir preguntas con ustedes y tener una pequeña discusión ahora. Hay como 5 grandes preguntas que salen en el chat y que nosotros también como equipo habíamos identificado. Es primero, ¿qué ha cambiado en los mercados mayoristas si uno considera las tendencias de alimentación y el uso de tecnología? ¿El mercado mayorista es diferente de antes? ¿Va a ser diferente? ¿Cómo uno lo puede como repensar? Elian, do you want to start? Yes, what have changed? Bueno, ¿qué ha cambiado? Lo que vimos en Europa es, bueno, ¿por qué ha cambiado toda la cadena alimentaria completa? Hace 40, 60 años teníamos muchas tiendas pequeñas, teníamos muchos más mercados, teníamos, bueno, también lo que cambió es que la comunidad hace 60 años teníamos a muchas mujeres que se quedaban en casa, que cocinaban diariamente. Esto ha cambiado. Hemos visto que tenemos muchos más supermercados, tenemos menos mercados o ferias semanales, tenemos un mayor consumo de alimentos que es fuera de casa. Y esto ha aumentado significativamente. Y para los mercados mayoristas esto también ha cambiado. Tenemos muchos más compradores de supermercados. Tenemos grandes cadenas de suministros, cadenas logísticas. Sí. Estos son los principales cambios que hemos visto durante los últimos 60 años. Gracias. Daniel, ¿cómo tú cómo lo han vivido en Montevideo, en Uruguay? Bueno, indudablemente creemos que se han dado procesos muy importantes donde creo que demandas crecientes en lo que refiere a calidad comercial y calidad higiénico-sanitaria es por lo menos en nuestros países en los últimos años ha sido un aspecto que se ha incorporado muy fuertemente. Las nuevas instalaciones tienen, entre otras cosas, pensadas cuestiones en este sentido para mejorar los aspectos de higiene, limpieza. Por otra parte, se empiezan a incorporar todo lo que es cambios en los hábitos de consumo de frutas y verduras. Nosotros en particular en la unidad agroalimentaria se previó un área donde va a haber posibilidad de industrializar fruta y verdura, tratando de mejorar y aumentar en cantidad y mejorar en calidad la oferta de frutas y verduras en cuarta gama. Y es un aspecto que creo que hoy es ineludible prestarle atención.
Y después hay factores que creo que siempre se incorporan cada día más. Hay que incorporar aspectos de seguridad laboral y salud ocupacional, hay que incorporar aspectos referidos a la gestión ambiental del mercado inserto en un territorio. Venimos de mercados que en general prácticas de principios del siglo XX lo mostraban como un lugar con problemas ambientales de gestión de los residuos esencialmente, que hoy en día hay que incorporarlos de manera tal de valorizarlos todo lo posible, de disminuir al máximo el desperdicio de alimentos, todos aspectos que me parece son desafíos nuevos de los mercados mayoristas, los cuales van a tener que seguir existiendo porque son un eslabón muy importante en la cadena de distribución, que tienen que estar muy bien comunicados con los productores y con el comercio minorista, pero incorporando valor en la cadena cuando le toca participar este eslabón en la cadena de valor. Y ni que hablar que al incorporar nuevos desafíos en la oferta de los productos frutas y verduras, se va a estar generando mucho más valor directamente sobre los productos y se puede generar valor ambiental, que me parece que es un desafío que cada mercado hoy tiene que plantearse algún objetivo en ese sentido. Por ahora eso. Gracias, Daniel. Joao, tú, hablando de los cambios, ¿cómo ves la parte digital? ¿Se está metiendo más y más? Sí, claro. Hoy es imposible de fugir a parte tecnológica, digital. Me gustaría de dar, pienso aquí, una cuestión que diferencia un poquito las experiencias anteriores. Es que aquí en Portugal, lo grande cambio dentro del mercado de los mayoristas ha sido la introducción de las actividades no alimentarias. Hoy nos tenemos en 4 mercados mayoristas de CIMAB, nos tenemos cerca de 20% de operadores no alimentarios dentro del mercado de los mayoristas, claro está, con actividades que no conflictúan directamente con la actividad alimentaria, la logística, la gestión de servicios, la cuestión de gente que hace el procesamiento de productos no alimentarios, no poluentes, etc. Y estos, los correos, por ejemplo, la gran plataforma de correos de Portugal, están dentro de mercados mayoristas. Esto permite una cuestión muy, muy importante. Los 20% de no alimentarias son responsables por 80% de las recetas de gestión de mercados que son siempre positivas en Portugal. Y permiten que podamos mantener los precios por los operadores alimentarios, por los operadores de frutas, de verduras, de pescado. Y por tanto, hay aquí una complementariedad. Claro que la tecnología, para voltar a la tecnología, es muy importante hoy, porque hay una segunda cuestión. 20 años después, hay una especialización muy grande de operadores mayoristas que están aquí. Hoy nos tenemos operadores aquí, por ejemplo, en Lisboa, en Braga, que trabajan solamente para el turismo. Como ustedes saben, tenemos aquí un boom de turismo en Portugal. Y por tanto, nos tenemos aquí mayoristas que trabajan solamente para los minoristas del turismo. Y para finalizar, hay una tercera cuestión que me parece importante, es que la relación entre los mayoristas y mayoristas ha cambiado un poco. Antes, todos los minoristas se deslocaban al mercado para comprar. Con la tecnología, con la logística, hoy podemos tener aquí una perspectiva que solamente 50% de los clientes efectivos de nuestros mayoristas vienen a nuestros mercados. De ahí tenemos una relación muy grande, 24 horas, a funcionar dentro de los mercados mayoristas. Gracias. Hay una pregunta que salió varias veces, que es ¿cómo decidir que se necesitan varios mercados mayoristas en una ciudad?
Entonces, yo creo que los elementos que nos presentó Elian, que es el crecimiento de la población, seguramente es una variante, pero ¿cuáles serían los otros elementos? Por ejemplo, tú, Elian, ¿bajo qué condición ustedes podrían concebir un segundo mercado mayorista? ¿O si es algo completamente fuera de, que no está sobre la mesa para nada? Hamburg, which is, en Hamburgo, que es una ciudad muy pequeña, cuando uno la compara con México o con San Pablo, hay un mercado al por mayor para frutas, verduras y flores. Tenemos un mercado separado para la carne y otro separado para los pescados. Pero es debido a factores históricos, motivos históricos para los compradores. La idea de hacer compras en un solo lugar es muy interesante. O sea que si hay una amplia gama de productos, esto es favorable para los compradores. La única idea que puedo compartir es que si quieren tener más de un mercado mayorista, se deberá al tamaño. Pero cuando hay una pequeña ciudad, se precisa un pequeño mercado. Pero en una ciudad como las megaciudades, entonces tal vez se podría tener dos mercados mayoristas para que no haya tanto tráfico para un lugar, para que no haya embotellamientos, para que no haya tantos problemas de logística consolidados en un solo lugar. O sea que eso se podría poner en más lugares para que todos tengan un poquito más de espacio. Y también podría ser difícil para los compradores si llegan a un mercado que es tan grande que hay que manejar durante media hora para ir de una punta del mercado a otra, pero en Europa no tenemos mercados así. Pero, como he dicho, hay que considerar cada ciudad y cuáles son las necesidades de cada ciudad. Y no se puede hacer lo mismo de lo que se hace en una mega ciudad, porque cada ciudad tiene sus propios motivos y entonces se puede decidir que quieren un mercado único. João y Daniel. De mitigación de gas, por tema de ciudad compacta, por tema de fortalecer los ámbitos barriales. Está mucho el concepto de la ciudad de 15 minutos, ¿no? Que se está revisitando en el contexto de América Latina para ver cómo se puede hacer en el contexto de América Latina. Pero una pregunta es, ¿cómo vamos con este concepto y mandar los mercados mayoristas afuera de la ciudad? O sea, ¿cómo se puede como pensar las dos cosas a la vez? No sé quién quiere empezar, entre Joao y Daniel. Yo inicio. Gracias, Joao, que me deja iniciar. En realidad, eso depende mucho del diseño de las ciudades y especialmente dónde está el abastecimiento. Nosotros, este es un desafío grande que tenemos porque, exceptuando las frutas y hortalizas de origen tropical, las otras, las no tropicales, el 95% de lo que se comercializa en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana es de producción nacional. Con dos grandes cuencas de abastecimiento que están distribuidas en dos áreas geográficas del país. Una que está a menos de 15 kilómetros de donde se instaló la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. De hecho, cuando la Unidad Metropolitana se traslada y se va fuera de la ciudad, los 14 kilómetros que se traslada son aproximándose a esa cuenca. Con lo cual hemos solucionado una parte, porque estamos más cerca de la cuenca, que abastece algo así como el 60% del volumen total de lo que se comercializa en el mercado mayorista en la UAM. En la otra parte, el otro 40% que proviene de otra cuenca,
está a 500 kilómetros de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y en esa lo que estamos trabajando, pero que es un desafío que nos trasciende a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, es trabajar más con emprendimientos en el área de transporte, en las políticas de transporte, buscando de incorporar traslados que tengan un balance neto de emisión más bajo de gases de efecto invernadero. De hecho, la UAN se instaló a 3 kilómetros de donde está un tendido de vía férrea que va hacia el puerto de Montevideo, que hoy no tiene conexión, pero que está a una distancia muy pequeña, pensando que eventualmente esa segunda cuenca mañana pueda tener una conexión y abaratar, reducir los efectos de gas invernadero que, como les decía, en el 40% del abastecimiento no tenemos plan B, porque la localización geográfica de esa segunda cuenca es muy distante. Para los importados, tenemos la ventaja que estamos a 15 kilómetros del puerto de Montevideo, y todo lo que se importa de fruta y verdura entra por el puerto de Montevideo, entonces hay una búsqueda de reducir el balance neto que involucra las emisiones de gases de efecto invernadero, pero ya le digo, en una parte lo que se ha podido se ha trabajado, hay otra parte que se nos volvía imposible, por lo menos en lo que es la proximidad, trabajaremos en algunos elementos que forman parte de la logística que puedan de repente contribuir a disminuir. Pero hay que, esto es la situación concreta nuestra, pero creo que hay que dejar también en un escenario como este del webinar, siempre dejar planteado que hoy en día es un tema importante prestarle atención a ese tema, para los gases de efecto invernadero y también en la huella del agua, que es un tema que nosotros también le estamos prestando mucha atención. Gracias, Daniel. Solamente para compartir la experiencia portuguesa, precisamente comprueba para nosotros que deslocalizar los mercados mayoristas permite teóricamente ver la ciudad de 15 minutos más efectiva. ¿Por qué? Porque habemos libertado entre los centros de ciudad espacio que hoy son espacios de fruición pública. En Braga nos tenemos hoy un espacio público donde la gente hay equipamientos culturales colectivos, donde hay un jardín para pasear, y habemos al trasladar lo mercado por la periferia, habemos evitado de hacer entrar en ciudad, por ejemplo, los productos importados que vienen de España y que antes iban para los centros de ciudad. Tenemos que separar las dos actividades, ¿no? Aquí estamos hablando de mercados mayoristas. Y por tanto, no, a mi opinión, no hay cualquier sentido, sino en la cuestión histórica, de mantener los mercados mayoristas en el centro de ciudades que se están desarrollando. Claro, si tenemos una ciudad consolidada, es una cosa diferente. Portugal, a 20 años, 30 años atrás, estaba aumentando el desarrollo del centro urbano, la rehabilitación. Y por tanto, es claro que hoy tenemos dos cuestiones. Una es que el mercado mayorista en periferia permite que los productos importados se queden allí. Y una otra cosa, que las más importante, claro, que las áreas de producción en torno de la ciudad pueden tener allí un centro logístico y no tienen que ir todos los días por los centros de ciudad. A partir de ahí, para terminar, nuestro desafío es desarrollar con las áreas metropolitanas, con las comunidades intermunicipales, un sistema de micrologística que es la ligación entre los polos mayoristas en la periferia y los mercados tradicionales locales en el centro de ciudad. Una micrologística compartida entre los operadores que están en mercados mayoristas y los operadores de cada mercado local en el centro de ciudad.
Eso que estamos trabajando y intentando mantener también y para terminar, para contribuir decisivamente para la cuestión de la transición climática, del cambio climático, la política europea en ese contexto, ¿no? Gracias, João. Elian, Daniel, João, mil gracias por habernos dado su tiempo, su expertise. Ven, todavía hay 379 personas, o sea, la verdad es un tema que le interesa a muchas ciudades de la región. Nosotros compartimos sus contactos con la red. Si quieren agregar en el chat otros contactos, adelante, para estar segura que las ciudades se pueden vincular con ustedes. Y vamos a seguir con el tema porque la verdad hay muchas cosas para abordar. Mil gracias, Ilian. Thank you so much. I know there is a, and Joao, there is a jet lag. So muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y estamos en las palabras. María Camila se unió con nosotros. Antes de cerrar, queríamos pasar de nuevo a las preguntitas para ver con ustedes qué les gustó, qué no les gustó. María Camila, no sé si quieres hacerlo. No, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Y gracias a toda la audiencia. Estaríamos felices de que contesten rápidamente un poco el nivel, qué temáticas de seguridad alimentaria en ciudades quisieran abordar en el futuro. Esto es importante también para seguir nosotros diseñando cosas que sean útiles para ustedes, así que les agradecemos mucho. Estamos esperando que nos den sus palabras, que nos digan qué temáticas de seguridad alimentaria quieren ustedes tener en el futuro. Acuérdense, es lo mismo, hay que escanear o hacer clic en el link. Vamos viendo. Gracias a los que nos están dando su retroalimentación. Los animamos a contestar, por favor. Esto nos ayuda muchísimo a diseñar cosas que sean útiles para ustedes. Así que en estos próximos webinars que tenemos para seguir con este tema. Bueno, yo les agradezco mucho. Tal vez me gustaría que pasáramos a la última pregunta. Pueden seguir contestando aquí. Vemos el tema de logística, de sostenibilidad. Muy bien. Vamos entonces a finalmente a la última pregunta que nos encantaría que por favor nos ayuden a evaluar esta conversación que tuvimos hoy para seguir mejorando. Así que están las preguntas. Está el link para votar. ¿Qué tan satisfechos están ustedes con respecto a la solidez técnica de esta conversación? ¿Creen que hay algo que puedan utilizar de este aprendizaje, de esta conversación de hoy para su trabajo, para sus investigaciones? Y finalmente, si recomiendan estas actividades. Así que muchas gracias por votar también aquí. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias. Esperamos verlos muy pronto para seguir en esta conversación. Que tengan ustedes, por favor, muy presentes las fechas de nuestros próximos webinars de la serie de mercados sobre este tema, que estén suscritos al newsletter de la red. Acuérdense que vamos a tener el segundo el 9 de agosto y el tercero el 18 de octubre. Sin más, muchísimas gracias y muy buen día.